El rehén francés que logró escapar de sus captores en Nigeria debe llegar a primera hora de la mañana de este lunes a París. Francis Colomb, ingeniero de 63 años, logró recuperar este sábado su libertad en circunstancias poco claras. Desde París, fuentes próximas al dossier afirman que huyó durante un tiroteo entre sus secuestradores y el ejército nigeriano. Sin embargo, un comisario de policía nigeriano afirma que se escapó mientras sus captores rezaban. El ex rehén francés trabajaba para una compañía especializada en energías renovables cuando fue secuestrado en diciembre del año pasado en la ciudad de Rimi, al norte de Nigeria. El grupo islamista Ansaru, vinculado a los extremistas de Boko Haram, reivindicó su secuestro como respuesta al papel de Francia en Mali. Otros dos franceses siguen retenidos en Mali y cuatro en Siria.